El eje de este último panel que ha transitado durante estos últimos 2 días y medio tiene que ver con la interacción entre investigación, docencia y vinculación o extensión en un proceso que planteamos de interseccionalidad entre estas dos tareas de la universidad al interior del cambio curricular y de la innovación en los procesos educativos, que es lo que viene siendo el eje de todo el trabajo de estos días. ¿Y cómo se fortalece la integración de estos tres aspectos en los planes de estudio? Bueno, el simple hecho de estar considerando los tres aspectos y no solo la docencia al momento de pensar los planes, que después son las trayectorias de nuestros estudiantes, ya es un gran avance en relación a los planes anteriores, porque en épocas anteriores la investigación y la vinculación quedaban más bajo la responsabilidad del docente y el estudiante transitaba por lo que tenía que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje vinculados a docencia. Hoy pensamos la vinculación con procesos como los de prácticas sociocomunitarias o voluntariados universitarios o actividades de vinculación y extensión más macro, pero siempre involucrando estudiantes que además lean esas prácticas de extensionistas en clave de proceso de formación en el marco del currículum. Entonces, curricularizarlas, por ejemplo, las prácticas sociocomunitarias, se plantea como una innovación al momento de pensar los nuevos planes. También pasa esto con los procesos de investigación. Procesos vinculados a la investigación a acción, a la investigación evaluativa, pueden involucrar estudiantes no solo cuando terminan y hacen sus trabajos finales, sino desde las trayectorias de cursada, dándoles también la posibilidad de una vida más cotidiana al investigador, ¿no? Esta cuestión de construir la idea de la investigación como algo más vinculado al laboratorio o a la soledad del que piensa y escribe y pensar la investigación con la comunidad, con los agentes del territorio, con las organizaciones sociales, fundamentalmente con los estudiantes y entramadas en lo que son los recorridos curriculares que propongan los nuevos planes de estudio. Esto todo planteado en el proceso que ya venimos trayendo de cambio curricular a nivel de toda la universidad y específicamente a nivel del Departamento de Educación en lo que es el profesorado y licenciatura en Educación Especial y en la licenciatura en Psicopedagogía.